Carlos I nace en Gante,
el 24 de febrero del año del Señor de 1500, entregando su alma a Dios en el monasterio de Yuste, el 21 de septiembre de 1558. Hijo de Juana I de Castilla y Felipe el Hermoso, nieto por línea paterna de Maximiliano I de Austria y María de Borgoña, y por línea materna de Isabel y Fernando, los muy justamente llamados reyes católicos. El futuro rey llega por primera vez a España el 19 de septiembre de 1517. Aunque estaba previsto que la flota real desembarcara en Laredo, una inoportuna tormenta los desplaza hasta el pequeño puerto asturiano de Tazones, cerca de Villaviciosa. El 9 de febrero de 1518, las Cortes de Castilla, reunidas en Valladolid, juraron como rey a Carlos I. Le concedieron 600.000 ducados y le hicieron las siguientes peticiones. Que su majestad aprenda castellano. Que su majestad cese el nombramiento de extranjeros para los cargos. Que su majestad prohíba la salida de caballos y metales preciosos de Castilla. Que su majestad dispense un trato más justo a su madre, la reina Juana, recluida en Tordesillas. Pero Carlos I hizo caso omiso de las peticiones de los castellanos y el descontento popular comenzó a germinar en pueblos y ciudades. Buena prueba de ese descontento fueron los numerosos pasquines que comenzaron a colocarse en las puertas de cantidad de iglesias castellanas. Sus palabras no podían ser más tristes, ni más reveladoras, ni más premonitorias. Tú, tierra de Castilla, muy desgraciada y maldita eres por permitir que un gran reino como eres se vea gobernado por quienes amor no te tienen. La mecha para la revuelta estaba ya encendida. Y fue en la muy bella y noble ciudad de Toledo donde tuvo lugar el primer estallido popular. En el año 1520, la ciudad de Toledo se niega a acatar el poder real. Con Juan Padilla a la cabeza, expulsan al corregidor del Alcázar el 31 de mayo del mismo año. Sí, y el León, Zamora y Ávila. En la ciudad de Segovia proceden a ejecutar a dos funcionarios y al corregidor del rey. Incidentes parecidos tienen lugar en Burgos y Guadalajara. La ciudad de Valladolid inicialmente se mantiene tranquila por la presencia del cardenal Adriano de Utrecht y del Consejo Real. Uno de cuyos miembros, el muy ilustre don Nicolás Tello, va a ser personaje muy principal de las escenas que a continuación desfilarán ante nuestros ojos. Pero si referencia hemos hecho a una de las piezas claves de esta histórica partida de ajedrez, es menester y de justicia nombrar otra de igual importancia, aunque de contrario color, el belicoso y controvertido obispo Acuña. No agotaremos la paciencia de vuestras mercedes con más datos, pues la misma trama de la acción aclarará algunas dudas. Únicamente, y para que todo quede en su sitio, consideramos necesario hacer una breve semblanza del citado en segundo lugar. Su Eminencia, don Antonio Osorio y Acuña. Nace en Valladolid en el año 1453. Hijo, muy probablemente, de don Luis Osorio y Acuña, obispo de Jaén, a muy temprana época. Ingresa en la Orden de Calatrava, donde recibe formación clerical. En el año del Señor de 1482, parte para Roma. Allí continúa su formación religiosa y aprovecha para hacer nuevos contactos que le servirán en años venideros. Ni la formación recibida, ni los contactos a los que se acaba de aludir impiden que sea excomulgado en el año 1492. A su regreso a España, es nombrado capellán de los Reyes Católicos, a pesar de la fuerte oposición de su padre, el obispo de Jaén.
Nuevos escándalos le salpican. En el año 1493, como consecuencia de su abultado patrimonio personal, a la muerte de Isabel la Católica, se alistan los partidarios de que la corona pase a manos de Felipe el Hermoso, en lugar de a los de Fernando el Católico. En 1506 es nombrado por el Papa Julio II obispo de Zamora. El primer hecho relevante después de este nombramiento es el cerco a la villa de Fermoselle y el asalto a su fortaleza. Allí mantiene prisioneros al alcalde Ronquillo y sus alguaciles. Aunque podemos adelantar que no fue esta la única villa en la que entró, ni estos los únicos rehenes que cayeron en su poder. Como verán vuestras mercedes, todo un carácter. La arena de un imaginario reloj cae ya con rapidez. Ni a vuestras mercedes ni a nosotros. Nos costará mucho situarnos en el hermoso lugar en el que se desarrolla la acción. Un bello pueblo castellano, perteneciente a la muy leal provincia de Palencia. Su majestuoso castillo se recorta en el horizonte. No es menester que vuestras mercedes cierren los ojos para imaginarlo. Muy al contrario, conviene abrirlos de par en par. Sin más preámbulos, nos desplazamos hasta la villa de Fuentes de Valdepero. Primeros días del año del Señor de 1500 revueltas. Y no es de extrañar, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Pues espero que sea otro el que se haga pedazos, que este está recién estrenado. Nunca están satisfechos con lo que recaudan. Todos los maravedíes que llegan a sus arcas les parecen poco. Y claro, la vaca ya no da más leche. No hables tan alto, mujer, que nunca se sabe quién puede estar escuchando. ¿Y a quién tenemos que tener miedo? ¿Es que no sabes que don Andrés Rivera está con toda su familia en el castillo? Parece ser que están pasando aquí las Navidades. Y además, tienen visita de Alcurnia. ¿Y quién es el pájaro de tan valioso plumaje? El suegro, el doctor Nicolás Tello. ¡Cuánto honor para nuestro humilde pueblo! Alojar ni más ni menos que al ilustre miembro del Consejo Real. Por eso te digo que no levantes tanto la voz. ¿Por qué? Cualquiera de sus sirvientes podría pasar cerca, escucharte e irle con el cuento. Según están las cosas, no creo que salgan mucho de la fortaleza. Dentro son algo, pero fuera son mucho menos. Eso, chilla más, que te oigan hasta las gentes de Palencia. ¿Qué? ¿De cháchara? ¡Buenos días, Cosme! Bueno. ¿Vienes de la huerta? ¿Y de dónde de venir? ¿O acaso crees que cojo la azada por la mañana y me la llevo a dar un paseo hasta Fuentamar? ¡Mira qué ocurrente se nos ha vuelto el paisano! Si tuvieras el mismo arte trabajando que hablando,
Tu huerta sería la mejor de toda la tierra de Campos. ¿Qué quieres decir? Hijo, blanco y migado, sopas de leche, que te gusta poco doblar el espinazo. ¿Qué pasas más horas apoyado en la azada que cavando con ella? Tengamos la fiesta al par, comadre, porque yo soy un buen conformar, pero cuando me acaloro, no sé dónde me llevo. ¡Uy, qué miedo! Perro ladrador, poco mordedor. Muy refraneras me las encuentro hoy. Mejor será que siga mi camino antes de que la diga cuatro barbaridades. Poco puño, pocas moscas. Donde no hay mata, no hay patata. Cuando el diablo no sabe qué hacer con el rabo, espanta las moscas. Más te valdría que aprendieras a mover el rabo. No te esfuerces, mujer, que ya está demasiado lejos para huirte. Ya le pillaré a ese gañán en otro momento y se va a enterar de quién es la hija de mi padre. Oye, ¿tú crees que al final habrá batalla? ¿Dónde? Pues donde ha de ser, aquí. No creo que se dejen caer por estas tierras. Hay otras frutas mucho más apetitosas. Dios te oiga. No sabes lo que daría por ver qué sucede ahora mismo en el interior del castillo. Nada más fácil. Yo te lo digo sin temor a equivocarme. Que los criados estarán trabajando, los pajes cepillando los caballos, los soldados limpiando sus armas y los señores disfrutando de la vida. O sea, lo que ha ocurrido siempre y ocurrirá por los siglos de los siglos. Amén. Aguarda un momento, que por ahí viene Úrsula y esa siempre trae alguna noticia fresca. La que es una fresca es ella. Hija, todavía no se te ha olvidado lo de los pollos. Lo tengo aquí clavadito. Estoy segura que fue ella la que me birló ese par de hermosos pollos. Calla, que te va a oír. ¡Que me oiga! ¿No andan un poco tardías, vecinas? Íbamos para casa y nos hemos parado a esperar. Agradecida quedo. Y de paso, les cuento algo de lo que me acabo de enterar. ¡No te dije yo que no nos íbamos a casa de vacío! Así, los acontecimientos recientes no son los más adecuados para permanecer tranquilo. Os recomiendo muy encarecidamente que mudéis vuestro aire. Es precisamente en momentos difíciles cuando hay que tener el alma más templada. Ya sabéis lo que os quiero decir. Un movimiento en falso y una pieza que cae a los pies del rival. ¿Acaso vos no estáis alterado? Las nuevas recibidas nos colocan en una situación muy delicada. El importante cargo que ostento, y sobre todo los muchos años que llevo sobre la espalda, me hacen ver las cosas con cierto distanciamiento. No os ocultaré que no es tiempo de parabienes, y prueba de ello es que pasamos estas señaladas fechas en este castillo en lugar de hacerlo en Valladolid como solemos. Pero estoy seguro de que las aguas volverán a su cauce. Pero es que no veis la gravedad de la situación. ¿No sentís planear una negra amenaza sobre nosotros?
El obispo Acuña ha salido precipitadamente de Valladolid, acompañado de varios soldados. Ahora se mueve por Palencia y los pueblos aledaños, recaudando dinero y reclutando más hombres para su ejército. No quiero ni pensar que en lugar de regresar con sus huestes hacia orillas del Pisuerga, se le ocurra poner sus ojos sobre nuestro castillo. Nuestra fortaleza resistirá cualquier ataque. En cuanto a ese oportunista, ese obispo de conveniencia que abraza las causas que más benefician a sus intereses, no me produce ningún temor. No osaré enfrentarse a nosotros. ¿Os place una partida de ajedrez? No está mi ánimo para batallas, ni aun para las que se juegan sobre el tablero. Sea como decís, entonces me retiro a escasa. ¿Os habéis cruzado con vuestro padre? Sí, y me ha aconsejado que os tranquilice y que estéis serena. ¿Qué es lo que teméis? Las cosas no son tan fáciles como vuestro padre quiere hacernos ver. Sé que él también está preocupado, aunque no quiera mostrarse así. Recordad que ha tenido que salir de Valladolid con otros miembros del Consejo Real para refugiarse en Medina de Rioseco. Y que de allí, y a pesar de la presencia del propio Cardenal Adriano de Utrecht, ha tenido que salir precipitadamente, buscando resguardo más seguro en la ciudad de Burgos. La revuelta comunera parece extenderse como un voraz incendio en un rastrojo seco. Seguramente yo exagero las cosas, y vuestro padre tiene la razón de su parte. Todo irá bien. Pasaremos unos días más en Fuentes de Valdepero sin ningún sobresalto. Luego regresaremos a Valladolid. Y estoy seguro que en pocas semanas nuestro rey Carlos sabrá poner a buen recaudo a esos malnacidos comuneros. ¿Creéis que podrá hacerlo? No albergo ninguna duda sobre ello. Es cierto que nuestro rey ha tenido la cabeza más cerca de Flandes que de los problemas de España. Pero estoy convencido de que, viendo la importancia de la amenaza que se cierne sobre sus intereses, pronto actuará con la energía necesaria. Espero que estéis en lo cierto. ¿Os place una partida de ajedrez? Es el mismo ofrecimiento que me ha hecho vuestro padre hace unos minutos. Pero yo espero obtener respuesta bien distinta. Será un verdadero deleite ganaros una partida. Como el agua de un río, transcurren lenta pero inexorablemente. Pero el agua de un río sabemos dónde nos llevará, a un río más grande o al anchuroso mar. ¿Cuál será el final de la partida de ajedrez? Ya sabemos lo que acontece en el interior del castillo de Fuentes de Valdepero. Ahora es menester, para no perder hilo de la historia, saber lo que acontece a unas pocas leguas del mismo. Thank you.
no parece sino que vinieras a traerme las nuevas acaecidas en la batalla de Maratón. No sé a qué batalla os referís, ilustrísima. Apéame el tratamiento. Ya veo que la historia no es tu fuerte. Pero recobra el aliento y cuéntame cómo ha ido todo. Espero que las noticias sean buenas. No podían ser mejores, señor. Los pueblos por donde hemos ido han respondido mejor de lo esperado. Entre sus gentes, la llama de la revuelta se extiende con facilidad. Y ya hemos conseguido cerca de medio centenar de hombres para nuestra partida. También tenemos gran cantidad de grano y algo de ganado. ¿Y caballos? ¿Cuántos habéis conseguido? Apenas media docena, señor. Y no demasiado buenos. Me alegra escuchar tus palabras. Se acercan momentos cruciales para nuestra causa. Y cualquier ayuda, por pequeña que pudiere parecer, será bien recibida. Pero hay otra cosa que quiero que me respondas. ¿Qué dice de mí la gente? No se entiende muy bien, señor. Sospecho que lo has entendido perfectamente. Habla, sin ningún temor. Veréis, señor. En todos los lugares por donde hemos ido, saben de vos. Unos dicen que sois un fanático, que busca formar un ejército de clérigos que arrasen todo cuanto encuentren a su paso. Otros hablan de vos como el defensor de una causa justa frente al olvido de su rey. Lo que sí que os puedo asegurar es que hablan mucho mejor las personas del pueblo que las gentes nobles y acaudaladas. Los unos están hartos de pagar rentas y alcabalas y trabajar de sol a sol para que los otros engorden tripa y hacienda. ¿Qué intenciones tenéis, señor? ¿Volveremos presto a Valladolid? La misión que nos encomendó la Santa Junta ha sido cumplida al pie de la letra. Hemos dejado nuestra huella por Palencia y sus alrededores. Y eso pronto llegará a oídos de los partidarios del rey. Ahora, varias son las posibilidades que se nos presentan. Pero hay una que se está abriendo paso con fuerza en mi cabeza. Escucha. Estamos a muy poca distancia del castillo de Fuentes de Valdepero. Me han llegado noticias de que allí están pasando las navidades don Nicolás Tello y su familia. Sería un gran golpe de mano hacerse con tan golosa presa. Pero señor, el personaje del que habláis es muy principal y la fortaleza muy sólida. No sería empresa fácil. ¿Y quién ha dicho que lo fuera? El doctor Tello es un miembro principal del Consejo Real. Y con él en nuestro poder, ¿no sería difícil proponer un canje? No se entiende muy bien, señor. ¿Sabes jugar al ajedrez? Únicamente comprendo los rudimentos de ese complicado juego. De lo que hablo es de canjear una pieza importante para ellos por otra que no lo es menos para nosotros. El agustino Fray Bernardino Flores, firme defensor de nuestra causa, vino a Palencia hace unas semanas para explicar las ideas comuneras ante el concejo de la ciudad. Después, y tras predicar en el mismo templo de San Francisco, partió hacia Medina de Río Seco. Como bien sabes, allí fue apresado. Pues bien, la propuesta es bien sencilla. Con el doctor Tello en nuestro poder, la libertad de Fray Bernardino está garantizada. Por lo tanto, mañana, 7 de enero del año del Señor de 1521, nos haremos con la fortaleza de Fuentes de Valdepero. Pero señor, ¿no creéis que es un plan demasiado arriesgado que debería de contar con el beneplácito de la Santa Junta? Antonio y Osorio y Acuña no necesita someter sus decisiones a la aprobación de nadie. Únicamente a la de Dios, nuestro Señor. A la amanecida partiremos para Fuentes de Valdepero. Disponed todo lo necesario para que así sea. Como ordenéis, señor.
me dices de ese obispo Acuña? He oído cosas terribles de él. ¿A quién? A Rosalía, la de la fragua. ¿Y palabras salidas de la boca de esa tía te inquietan? ¿Cuándo has oído a esa malnacida hablar bien de alguien? Pues ahora que lo dices, nunca. Pues ahí lo tienes. Tampoco a ti te he escuchado nunca decir algo bueno de alguien. Mujer, no vayas a comparar. Que a quien yo crucifico se lo tiene bien merecido. Mientras que esa palurda habla sin ton ni son y no distingue entre galgos y podencos. Será como tú dices. Escucha lo que te digo. Tú sabes que yo serví varios años en casa de un clérigo. Y eso da mucho contenido a la sesera. No me pierdo una palabra. Las gentes que están al mando, sean de un bando o sean de otro, son siempre muy parecidas. Jesús, José y María. Todos ellos nos ponen a las gentes del pueblo por excusa. Jesús, José y María. Dicen que todo lo hacen para que vivamos mejor. Jesús, José y María. Nos requisan nuestras cosechas y es para que vivamos mejor. Se llevan nuestro ganado y es para que vivamos mejor. Se llevan nuestros caballos y es para que vivamos mejor. Se llevan a nuestros hombres y es para que vivamos mejor. Pero si hasta cuando mandan cortarnos el cuello es para que vivamos mejor. Jesús, José y María. Vale ya, hija. Que parece que estemos rezando en la parroquia. Es que dices unas cosas que da miedo oírlas. Recuerda que yo serví varios años en casa de un clérigo. Y eso da mucho contenido a la sesera. Eso mismo. Pero los comuneros están luchando por las gentes del pueblo. La rebelión la ha provocado la cantidad de impuestos con lo que nos ahogan. Todo lo que tú digas. Pero si su causa triunfa y alguno de ellos llegara al poder, ¿qué crees que haría? Pues no lo sé, pero seguro que iríamos mejor. ¡Pero qué incauta eres! Nos freirían a impuestos también. Nosotros siempre ocupamos el mismo lugar, esté quien esté arriba. ¿Te imaginas cuál es? ¿El de abajo del todo? Así me gusta. No parece sino que haya servido varios años a un clérigo. Anda, vamos, que las horas corren muy a prisa y yo tengo mucha faena aún por acabar. De Fuentes de Valdepero. Las horas corren muy a prisa y la arena del reloj cae sin descanso. ¿Os convencéis ahora de que mis temores eran fundados? Tenemos a ese maldito obispo Acuña a las puertas del castillo. Y por lo que me dicen desde las almenas, acompañado de al menos 1000 hombres. Ese malnacido está tomando decisiones por su cuenta y riesgo. Sean decisiones suyas o sean de otros, lo cierto es que nuestras vidas corren un grave peligro.
Nos parece que confiéis demasiado en la seguridad de vuestra fortaleza. Confío plenamente en la solidez de estos muros. Pero no es la resistencia de las piedras lo que me preocupa. Lo que me inquieta, lo que me tiene sumido en la zozobra, es saber que en el exterior hay una fuerza poderosa, mientras que aquí dentro apenas hay una pequeña guarnición. El resto son sirvientes, mujeres en su mayoría. No temáis, marcharán con las manos vacías. Y os aseguro que no pasará mucho tiempo antes de que ese fanático sea justiciado. Los peones empiezan a moverse y el enlace inexorable se va acercando. Los hombres están como habéis dispuesto. Pues ha llegado la hora de la verdad. Daré a los sitiados la oportunidad de rendir la fortaleza sin necesidad de luchar. Y si como me temo la rechazan, llevaremos a cabo el ataque según lo planeado. Y, por cierto, que no serán muchas las horas que el castillo resista mi asedio. Sus moradores y sus abundantes riquezas muy pronto estarán en mi poder. ¡Qué poderoso sería el mortal que pudiera manejar el tiempo a su antojo! Pero no nos dejemos llevar por pensamientos estériles. Ya el obispo Acuña ha ofrecido a los sitiados rendir la fortaleza sin lucha. Mientras los de fuera aguardan una respuesta, los de dentro valoran si tienen alguna posibilidad. ¡De ninguna manera! No aceptaré la propuesta de ese demonio. No entregaré la fortaleza de ninguna forma. ¿Y cuánto creéis que podremos aguantar? ¿Merece la pena poner resistencia a esos fanáticos? ¿Qué palabra puede tener y sentir la palabra de un desalmado? Así me ¿Creéis acaso que respetaría nuestras vidas? ¡Sois tan ingenuo como para creerlo! Si únicamente fuéramos hombres, los que estuviéramos encerrados en estos muros, no entregaría la fortaleza ni al más poderoso de los ejércitos. Pero recuerdo que son muchas las mujeres que hay dentro. Entre ellas mi esposa, vuestra hija. Precisamente es por ellas por lo que no debemos claudicar. Poderosos son los acontecimientos que se agitan a ambos lados de los imponentes muros de la fortaleza, mientras los peones pronto entrarán en liza. Las piezas principales preparan su estrategia. No esperaba otra cosa. Ciertamente me hubiera sorprendido que entregara la fortaleza sin lucha. No hay, por tanto, más tiempo que perder. Dad la orden de ataque según lo planeado. Así será, señor. Ignoro cuántos granos de arena tienen que precipitarse al vacío para que transcurran 2 horas. 2 horas es un plazo muy corto cuando se disfruta de los placeres de la vida, y un plazo eterno
cuando se sufre las acometidas del violento destino. Lo que sí puedo asegurar es que una vez iniciada la refriega entre sitiadores y sitiados, las dos primeras horas no permitían dictaminar quiénes eran los vencedores y quiénes los vencidos. ¿Qué podemos hacer? Hay que reconocer que se defienden con brío esos malditos. Hasta las mujeres combaten como valerosos soldados. Llevamos ya varias horas atacando y nada hemos conseguido. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Usar nuestra artillería, quizás? No lo creo preciso. Hay otra manera más sencilla de quebrar su resistencia. Las piedras puede que soporten nuestra furia, pero la madera no lo hará. No se entiendo, señor. Tan corto es tu entendimiento. Encended teas y lanzadlas contra las puertas. Coged hachas y arrancad los quiciales. Muy pronto la fortaleza será nuestra y el doctor Tello será mi prisionero. Y explica a nuestros hombres que habrá un sustancioso botín para todos. Como queréis. Es fácil percibir cómo los acontecimientos incrementan su velocidad. Los primeros peones ya han caído en la batalla. Es hora de que entren en colisión las piezas principales. Fieros alfiles, briosos caballos, robustas torres. Nada diremos de reyes y reinas, pues no es este el lugar en el que aparezcan, ni esta obra en la que tengan protagonismo. No podemos aguantar mucho más. Entreguemos la fortaleza a cambio de la salvaguarda de nuestras vidas y la de nuestras gentes. Esa es también mi opinión, pero vuestro padre se resiste a ello. Padre, hemos hecho cuanto el honor nos podía exigir, pero nuestras posibilidades de resistir frente a una fuerza tan numerosa son nulas. Esas gentes están dispuestas a todo y ya ha habido suficientes víctimas. Entregaré la fortaleza a Sebastián. La ofreceré a cambio de la salvaguarda de las vidas de todos sus moradores. Llegado es el momento de que las dos piezas principales entren en escena. Tengo el honor de cruzar la palabra con el ilustre don Nicolás Tello. Cuarto hijo de don García Tello y de doña María de Sandoval. Caballero de Santiago y miembro del Consejo Real de Carlos, el rey que no quiere atender las peticiones del pueblo castellano. Permitidme que omita vuestra genealogía y que no me refiera a ese rey contra el que os habéis sublevado. Quiero fijar las condiciones de nuestra rendición. Ya veo que vais al grano. Pues no perdamos más tiempo en dilaciones. Entregaréis la fortaleza. A cambio de que las vidas de todos sus moradores estén garantizadas. Lo estarán en lo que a mí se refiere. Otra cosa bien distinta son los designios que Dios le tenga reservado a cada uno. A pesar de que seáis obispo, el nombre de Dios en vuestros labios me produce escalofríos. ¿No se me permite citar al rey? ¿No es conveniente que me refiera a Dios? Tan indigno soy. ¿Acaso tenéis vos la exclusiva de la virtud y la lealtad?
Doctor Tello, no estáis en situación de mostrar arrogancia y mucho menos de faltarme al respeto. En estos momentos no sois nada más que un prisionero que no ha sabido defender su posición. ¡Mostraos como tal! Pronto vuestra cabeza rodará por los suelos, separada de su tronco. Pero mientras eso llega, bueno será que demos alimento al cuerpo. Disponed todo lo necesario para que mis hombres coman hasta hartarse. Ah, y seré hospitalario con vos. Y permitiré que os sentéis conmigo a la mesa. Incluso puede que os permita bendecirla. Cuentan los cronistas de la época que el obispo Acuña se hizo con un cuantioso botín tras el asalto. Cerca de 10.000 ducados, entre monedas y joyas, salieron junto con los notables apresados de la fortaleza de Fuentes de Valdepero. Pero el destino de los prisioneros no sería nada placentero. Tras ser apresados por el prelado zamorano, don Nicolás Tello y su familia fueron llevados a Palencia. Allí permanecieron 2 jornadas. La villa de Dueñas fue su primera parada para desde allí llegar a la ciudad de Valladolid. Con otros prisioneros fueron encerrados sin contemplaciones en la Torre de los Almirantes. Noticia de aquel cautiverio da una de las actas de la Junta General del Reino. Fueron colocados en un lugar baxo y malo, donde sus personas y salud estaban en grave peligro. Y aunque los familiares fueron puestos pronto en libertad, don Nicolás Tello y don Andrés Rivera permanecieron 4 meses prisioneros, hasta que las comunidades fueron derrotadas. Hasta que las comunidades fueron derrotadas. Las tropas comuneras toman Torremormojón y ponen cerco al castillo de Ampudia. Ampudia se entrega el 16 de enero, previo pago de un tributo. Fracasa la revuelta comunera en la ciudad de Burgos. Juan de Padilla pone cerco al castillo de Torrelobatón, villa estratégica, situada a medio camino entre Valladolid y Medina de Río Seco. Tras 4 días de duro asedio, el 25 de febrero de 1521, los comuneros toman el castillo de Torrelobatón. Con una pequeña tropa bajo su mando, el obispo Acuña parte para Toledo para hacerse cargo de su vacante arzobispado. El 7 de marzo es recibido clamorosamente en la ciudad de Alcalá de Henares. Tras ser derrotado por las tropas realistas cerca de Tembleque, entra por fin en Toledo, el 29 de marzo de 1521, festividad de Viernes Santo. La multitud lo lleva en volandas hacia la catedral, donde toma posesión del arzobispado. A principios de abril,
El ejército realista, consciente de que debe actuar con rotundidad, comienza a agrupar sus tropas en las inmediaciones de Tordesillas. Juan de Padilla, aún en Torrelobatón, decide salir con sus hombres hacia Toro. Las tropas realistas, sabedoras de este movimiento, salen en pos de las fuerzas comuneras, dándoles alcance en la localidad de Villalar. En medio de una inmensa lluvia, Juan de Padilla intentó atrincherar a sus hombres en la cercana villa de Beca de Valdetroncos. Pero la poderosa caballería realista le obligó a entrar en batalla en Villalar. Era el 23 de abril del año del Señor de 1521. El ejército comunero fue derrotado en Villalar. Allí hicieron prisioneros a Padilla, Bravo y Maldonado. Allí, en la Plaza Mayor de Villalar, fueron decapitados Bravo, Padilla y Maldonado. Era el 24 de abril del año del Señor de 1521. El obispo Acuña intenta huir de España, pero es atrapado cerca de la frontera con Francia. El 16 de julio de 1522, el rey regresa a España, estableciendo su corte en Palencia. Lo primero que hace es promulgar un perdón real para todos los comuneros. Perdón que no incluye a 293 personas. Entre ellas, el obispo Acuña, que es ajusticiado en el castillo de Simancas. Era el 23 de abril del año del Señor de 1526. Año del Señor de 1526.